Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor, soy miembro de la cooperativa Cóndor Andino y miembro también ahora de Radio Cooperativa, que transmite en el dial 104.5 y por streaming en condorandinoweb.com. Bueno, nada, el radio en la cooperativa Cóndor Andino nace como idea en el 2009. En el 2010 obtenemos la matrícula y bueno, a partir de ahí los dedicamos a trabajar en lo que es construcción y metalúrgica. Y bueno, a partir de ahí la idea fue poder tener una cierta ayuda, una cierta independencia económica para poder encarar otros proyectos, como en este caso en la radio, la biblioteca. Y a partir de 2014, 2015, pudimos plasmar lo que hoy se ve como radio, digo, muy incipiente, haciendo un taller de transmisión con compañeros del campo nacional y popular. Y bueno, nada, después profesionalizándolo un poco con equipos comprados, en ese momento eran hechos. Y a partir del año pasado, del 11 de mayo, empezamos a transmitir con programación continua y propia. Y bueno, y hasta ahora no hemos parado. Y bueno, ¿tenés algún temita, Leo, pensado? Tenemos algo de... Bueno, Radio Cooperativa, la idea que tenemos, y bueno, es toda una lucha todos los días, es que Radio Cooperativa se transforme en una voz de todos los que todos los días los tenemos que levantar y autogestionarlos el trabajo, digo. Es un sector de la población que cada día es más grande y creemos que en ese andar la radio tiene que tener una programación diversa. Digo, nosotros arrancamos todos los días a las 7 de la mañana con informativos de 7 a 8, después de un informativo un poco más extenso, donde se desarrollan un poco más las noticias de 8 a 10, y de 10 a 1 tenemos una segunda mañana un poco más light, pero con móvil y información también. Se transmite de lunes a viernes. En la tarde también estamos con Elena Quiroga en el programa Activando la Tarde. Tenemos programas deportivos, programas culturales. Transmitimos los sábados y los domingos también, así que estamos de lunes a lunes. Seguir siendo grande, de no irse por las ramas, porque muchos llegan a la elite y de repente dejan de ser un ejemplo. Messi es un ejemplo total. Así que le vamos a dedicar este especial, le vamos a dedicar este programa desde nuestra humilde opinión, pero por suerte tenemos vos. Como cooperativa Cóndor Andino, dedicado a la idea es profesionalizarnos y profundizar más en la parte metalúrgica, que venimos metiendo algunos proyectos ejecutados y hemos comprado máquinas gracias al programa de CEPYME, el programa del Ministerio de Trabajo. Y bueno, es una deuda pendiente en profundizar esa área, sobre todo pensando en un San Juan minero, en un San Juan minero, a lo mejor no de la minería metalífera, sino de la calera. Entonces, bueno, nada, tenemos que profundizar en ese rubro, digo, lo que a nosotros nos permitiría también como cooperativa tener un poco más de desenvolvimiento económico para poder potenciar más la radio. Digo, hoy Radio Cooperativa está recibiendo una sola pauta, que es pauta de Telam por derecho adquirido en conjunto con otros medios como Farco, con otras organizaciones, Fadrica. No tenemos hoy auspicio de ningún otro medio y ningún estado, ningún negocio. No quiere decir que no lo queramos, pero bueno, no lo hemos gestionado y por ahí nos han dado las circunstancias, pero queremos fortalecer nuestra cooperativa para que Radio Cooperativa tenga la autonomía de poder plantear y poner en la agenda algunos temas que por ahí se complican en otros medios. El condimento que faltaba de lunes a viernes de 10 a 13, Activando la Tarde de lunes a viernes de 15 a 18 y Deportivo 104 lunes, miércoles y viernes de 18 a 20. Hoy, dentro de un ratito, llegan los chicos del Deportivo 104. Por los caminos del arte, los días jueves de 19 a 20. ¡Vamos las bandas! Los días viernes, hoy se viene ¡Vamos las bandas! De 22 a 23. ¿Y con qué vamos, Mauro? ¿Con qué vamos en ¡Vamos las bandas?
Con los tipitos. ¿Con los qué? Tipitos. 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 Así que no te pierdas el programa de Vamos las Bandas hoy, a las, hoy viernes, a las 22 hasta las 23. Y los días sábados arrancamos Expreso Farco de 9 de la mañana a 9 y media. La Máquina de 9.30 a 12. Cooperatives de 12 a 13. La Infancia Vibra de 13 a 14. Y como no podía faltar, el show de Activando la Tarde, sí, de 17 a 19. El día domingo, Las Voces del Riel de 8 a 10 de la mañana y Mi Patio Cuyano de 10 a 12. Esa es la programación de Radio Cooperativa 104.5. La podés escuchar a través del dial y a través de la página www.condorandinoweb.com. Y como les dije, nos pueden seguir a través de las redes sociales, la fanpage FM Cooperativa, Instagram, @FM Cooperativa SJ. Y vamos con los mensajitos que tienen que llegar. Estuvo Leo Berache y qué locura. ¿Quién tiene la mejor versión de Manos de Tijera? ¿Qué locura? ¿O Leo Berache? ¿O Leo Berache? ¿Y qué locura? A ver, ¿quién? ¡A votar! Sí, a votar al 264-458-1109. Vamos, queremos los votitos. Hace 8, 9, 10, 11. 11 votitos va llevando Leo Berache. ¡Eso! Y sigan votando porque hasta las 18 no paramos. No paramos. ¿Qué se viene? Y ahí tuvieron lo de los lechugos y otros radios, ¿no? Ocupaban el estudio.